Cámara, chavos, ya. Ya empezamos. ¡Te chingo su madre, Ken! Uno. ¡Te amo, perra! ¡Te amo! Saludos. Vale, paro, hijo, va. No, un poquito más. Mira, tengo las manos ocupadas, güey. Ahí va la persona. El culo. Oye, güey, entra en la la birra, güey. Casi lo esquiva, buenas. ¿Qué dices, Neto? ¿Qué dices? ¡Puto! ¡Me estoy grabando, güey! ¡Me estoy grabando! Esta madre sí cansa, güey, pinche ladrillo. Pues que tienes que bajar y acomodarte en el panza. Ay, pues, mira, siéntate bien la llenera tú, güey. Y deja que sienta ahí el chila para que siente así nomás. ¿Te quieres sentar, chila? Sí, güey. Échale, mi chila. Échale, chila. Échale, mi chila. Apenas 1-0. Va empezando, taquero. Van 1-0, por favor. Pinche panza, amigo. ¿Cómo va? Perdón, chavos, se fue un poco la transmisión, pero ya estamos de regreso. Está bien verga, güey. Así, igualito con mi fama sanículo. Tranquilo, mi bebé, tranquilo. Ni un pinche agarre te traga, mijo, acuérdate. ¡Ay!
Pues sí conviene estar aquí de camarógrafo, ¿eh? Es un privilegio, ¿eh? ¡Me chinga su madre, chango! ¡A huevo! El pinche está que se le vaya a lavar los trastes. ¡Vete a la verga, chilanga! ¡Te habla tu señora, Iván! ¡Pinche ría! Oye, ven, métete a eso. No te cagues, culo, juégale bien, hijo. Ah, lo estoy lavando. No, no. Baile, Nico, baile. Baile, mi rey. Pon el altavoz, hijo. ¡Eh, cabrón! Uno, uno. Uno, uno, parejo. Pero ¿cómo la, cómo la acerco, güey? Ah, es que sabes qué, güey. Afira, güey, cuando se vas así de cerca. No, no se puede. No, es que no se puede. No se puede. No, no se puede. No se puede, güey. No se puede con eso. Pinche, es que la pasa es lo que te estorba, mijo. Chinga tu madre, Isaac. Te amo, mija. Bien, así mero, güey. Pura pinche lancia, nomás. Así, papá. Ya se ve mejor, Osvaldo, qué rollo. Saca ese pinche sapo de Naruto, mijo. Seguro, mijo. ¿A las cuántas son? ¿A los 20, mijo? ¿De cuánto? De 10,000 bolas. De 10,000 bolas, ¿verdad, mijo? De 10,000, no pagables. Un incentivo de 200 varos, mijo. Dice cuna. Es uno que le va a depositar en la cuenta del bar. Palabra muy fuerte, mijo. De lejos, mijo. Una pinche bola esta. Así, así, así. Desesperes, mijo. Es una pinche paciencia. No te desesperes, mijo. Cazador, pues con cazador. Que le desesperes. A él lo bueno es más loco. No es ofensivo, sí, que está solo. También con el culo, güey. Saludos, Misael. Desde el búnker, mijo. Saludos al búnker. Saludos al Corea. Saludos, mi pinche Zeus. Échame ese pinche que está. A todos de parte de Ismael. Qué bárbara, mijo, te estuvieron esperando. Saludos a mi papá. Saludos al avestruz. Le manda saludos directo, mijo. Tu chavo, mijo. De parte del búnker. Ya ven por tu chavo, Ismael. Acá está tu chavo neto, güey. Que chinga su madre el queco. Que se va a verga, mi chavo. ¡Bárbaro, pinche culo! ¡Eres grande, mijo! ¡Bien, mijo! Cuidado con esa, mijo. Cuidado con esa. ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! ¡Todos los kilómetros, mi rey! ¡Vela apuntando ahí, mijo! ¡Dos, uno! ¡Todo el pinche nivel, mijo!
2-1, señores. 2-1. El culo. El papel, Edgar, no está enfrente. Yo escupo el papel. Una piedra, ¿no? Saludos, saludos al primo Richard. De allá de la Pensil, México DF. Saludos a los de Martina, amigo. No te desesperes, güey. Uno pinta lo abajo nomás. Tranquilo, amigo. Dale el palo, amigo, dale el palo. Andamos conviviendo, hubieras venido a convivir, pinche Ismael. Hubieras venido a convivir, pinche avestruz culera. Bendigo, mijo, que nosotros somos la cabecilla. Bien, bien, cabrón. ¡Bien, cabrón! 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 Dale baile, mijo, dale baile, mijo. Ya conoces ese tío, mi rey. Bien, papá, así como me pegas a mí, mi igual. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Maldito botonazo, ¿por qué te escucho y no te veo? No te asustes, hijo. Bien, hijo de la verga. Culero, pinche severo. ¿Qué crees que tu tono de voz es muy bonito? ¡Adu! Mejor hazte callar, mijo. No estás haciendo bien aquí callar. Chillian Levy, mijo. Chillian Levy. Neto, saludos, ¿quién, mijo? A tu papá, mijo, a tu papá. Ahí te habla Ismael, güey. Saludos al Corea, güey. Ahí se van. ¿Quién con Kula? El Kuna, mijo, el Kuno de Chihuahua. Kula de Chihuahua. Kula de Chihuahua. Kuno de Chihuahua, perdón. Thank you.
mames, todo por hacerme la puta. ¿Qué ves? Te vi jugando con tus hermanos y mandándote la verga. ¿Te enteraste que la pegaste? Mi chavo el más rebelde, Neto. Dale a tu papá, Neto. Tranquilo, no va ganando. Este güey no traba con Ángel. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Vayan trayendo esos otros botones, vayan trayendo otros botones. Yes.
Está ahí en el búnker, ahí se Saludos, saludos, Hanso. Taquero, comparte, taquero, comparte, comparte, Ismael, comparte, taquero, comparte desde el búnker, Ismael. Saludos a los refugiados y a los que tengas escondidos ahí, Nico. Saludos a Osama Bin Laden. No, Osama Bin Laden, ya está muerto. Saludos a los Ama y al Sapu Seinico. Que fueron mis amigos de toda la vida. Es que la luz, güey. Pero pues, tranquilo, no le puedes subir a esta madre, Cedro. No, pues si quieres también te lo pongo ahí frente. Saludos al McFly. Ay, el McFly. ¿Qué es enseñado? Aquí hay uno. La porrista, disculpen. La de Can, Nico, la de Can. Conoce, Nico, ese tiro perfectamente, güey. Es como el del Cedero, igualito, lo vas a tener más rápido, tiene equipo. Está más chido. Hace más fintas, me tira más débiles, güey. Está más chido, lo usa el señor. Tres, favor, cula, Ezequiel, 4-3. Saludos al McFly, hijo. Thank you.
Y saludos desde Iztapalapa. Para el mundo. Para el mundo. Saludos, Ezequiel. 5-3, 5-3, favor, Pula. 5-3. Porque con el mío sí le voy a hacer tan chido. Sería chido tuyo, güey. Con el tuyo sería bien. ¿Qué es el grano, tío? No, pues. Pausa, güey, lo que es, güey. Ahorita no sabes. Sacaste tu Facebook para entrarnos a entrar al destino. Pausa, güey. Podemos impuesto de niño, pero con el derecho va al. Por eso, que chinga su madre el cake. Dime, hijo, ¿van a cambiar de cake, hijo? Sí, a la otra. Si quieren, sí, aquí está el palo, güey. O sea, se sientan y. Ahora, y aquí está, güey, ya vamos para ver el celular. Más que retransmitir todavía. Ponle el escato, mijo. Pégalo ahí. Voy a ir a comer, pero...
Dejen de robar el internet, culeros, dice el taquero. Dice que deje de robar en los bares, güey. Me la pelas, pinche Cale, ahorita vas a ver, güey. Pero es que esto lo hace y me pierde. Cambia de puta. Hola. 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 Cierra. Chavos. Ahí continuamos con el A ver, chavos, continuamos con la letra. Vamos a cambiar de cuenta, a probar otro celular, para ver si se ve mejor, ¿eh? ¡Chinga tu madre, ¿qué? ¿Quién es? Ahora sí. Bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Quién habla? ¿Qué onda, taquero? Espérame, güey, déjame, te pongo otro, güey. Espérame, estoy ocupado, güey. Espérame. ¿Cuándo te quiero? Ya, mijo, ¿cómo andamos? Cuidate, Dile que ya, estamos transmitiendo, que se ve mejor, güey. ¿Cómo, güey? Pincho, mijo, acá toda la raza de Chihuahua, mijo. No te precipites, mijo. Se ve muchísimo mejor, ¿eh? Ahí veo los videos, mijo, bien pedote, cabrón. Se ve muchísimo mejor. Ahí te pasa otro guay, mijo, ¿eh? Chido, mijo, te cuido hoy. Pásale al Iván, güey. Pásale al Iván, güey. ¿Qué hubo? ¡Ay, qué hubo! Trae que, no sé, unas 15 órdenes, ¿no, mijo? Que valga la pena hablar contigo, mijo. Ahí te pasa a tus muchachos, sí. Porque sí te compran mucho. Saludos. Ah, esa Adriana, ¿cómo se ve, Adriana? Ya se ve mejor, ¿verdad? ¡Qué bárbara, Adriana! ¡Qué bárbara! Ya vamos a tirar el otro pinche celular a la verga que no sirve. ¡Saludos, Adriana de Chihuahua! ¿Sí te conoce? Sí, güey. ¡Saludos a mi vieja, güey! Claro que sí lo conoce, dice, es la voz del perdedor. Estás pendejo, güey. Te ganó alguien. ¡Ella, güey! ¡Grábate! La voz del striker. Pero ahorita me lo chingo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Tranquilito, culo. ¿Cómo van, Canelo? ¿Por favor? ¡Ella, güey! Bájate de esa madre para el aire, güey. Al pedo. No se puede ir porque no alcanza, Taco. Ahora ya parece grabado desde Dubái. Pinche Adriana, güey, te pasas, güey. Comparte, Adriana, comparte. ¿Cómo vamos? Vamos, 8-3. 8-3, ya. 8-3, favor, cula. Échale, Cuno. Échale, mijo. Vamos, no, puedes, güey. ¿Quieres que grabe yo, güey? Sí, güey, puedes. Le voy a pasar la mano a otro camarógrafo. Cámara.
No, 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 préstame. Déjamelo, güey. Bueno, presta, presta, pues se va a sentar, güey. Déjalo, güey. Se va a sentar. Cabrón, está grabando, güey. Ahí yo creo que ya les pega, ¿no? A ver, una vez el pinche yo. ¿Eh? Es una vez el pinche yo. El cobrador. El cobrador. El cobrador, mijo. Alias el cula. Así no, ¿eh? El cobrador de Chihuahua, mijo. Está como el Junior. En la casa, mi cultura, va como el Talibán. Cuidado con que va a pegar más. Cuidado con que voy a hacer para pegar. Dubái con tecnología de Juárez, mijo. ¿Qué nos quieren, mijo? Cula contra Cuno. Lo peor es que Cula el segundo player. Cula tiene el segundo player. Ir a Dubái, mijo. La mayoría de aquí. Pero... Canelo, no vale. El Canelo no vale verga. Chécate. Chécate. Canelo también va a Dubái. El chile no vale verga. No, voltea para allá, güey. No vas a tenerlo. Ve, güey, asómate, cabrón. Que la verga. Oye, esa. ¿Para qué opinas, güey? Que no sirves, güey. Ah, te están apoyando desde Durango, culo, a la verga. Ya le están empezando a rascar las costras que tiene ahí. Durango y tecnológico, güey. Vamos, pero esa mona la conocen, güey. ¡A huevo, cabrón! Lo van a hacer todavía en la parte, güey. Venga, Cuno. Échale, mijo. El cobrador, mijo. Van 9-3, favor, Cula. Ah, no, van a las 20, taquero. Van a las 20, güey. Sí, sí, es de 100 pesos. Yo tenía con él, tenía la gana de gato. Hay que cargar a Tony, por favor. Se merece un personal, Michila. Próximamente la máquina de cemento, mi güey. Vale, tengo botones nuevos, mijo, ¿eh? Botones de tierra. ¿Cómo van, Cula? 9-3. Ahí está. 9-3. Cálmate, que eso. Hemos ido a Dule, mi parito de celular, ¿eh? ¿Cómo te crees, cabrón? Está calando, ¿no? Oye, Néstor, ¿en qué lugar del rey quitando ya, güey? 29. Que va a traer ese lugar y yo también. Ah, sí, salud. Salud, mi joven. Salud. Salud, mi canal. Salud. ¿Por qué te andas haciendo un niño? Ay, qué rojo, salud.
culero, dime que no eres la vida. Por tres, no, hijo, por uno, por dos, por uno, por uno, por tres, güey. Por uno, por dos. Ay, weón, cabrón. No me gusta ese pinche tiro, amigo. A mí no, está horrible ese pinche tiro, weón. Tan feo, weón. Ese a mí sí me gusta ese tiro. A mí también, cabrón. Eso, culo. Así, mijo, así, mijo. Échale, güey. 4-1-9. Saludos a la Pensil, al DF. Saludos. Saludos para el que le roba las esposas. Él ya sabe quién es. El coche esposa, ¿dices tú? O sea, estamos hablando de la misma persona. No, el coche esposa, digo. Fuertes declaraciones. Aquí tiene un otro, güey. Aquí también tenemos otro coche esposa. Vale, verga, este pinche ahí te habla que. Saludos al coero, güey. Taquero, ahí te habla que. Pobre pinche taquero, me pasó a verga. Al coche esposas de aquí le dicen el tiburón, no se anda con mamadas. Pero el que tenemos allá se les llevó a Guadalajara, güey. ¡Ah! La secuestra, mijo. Sí, igualito. ¡Que chinga su madre, Ken! ¡Con su esposa! Lo bueno es que no íbamos a decir nombre, güey. ¡Ay, weón! ¡Prohibido, prohibido, mijo, prohibido! Cabrón, qué raro agarras, cula. A ver, amigo. ¿Cómo agarras, mi cula? Madre, le salas al bigote. Chinga su madre el bigote, es que su mamá me dio el gasto. ¿Qué chinga su madre el qué, mijo? Es famosa, dale. Bien, papá. De la manera más atenta, mijo. Diviértete, mijo. Nomás diviértete, mijo. Conmigo, mijo, conmigo. Conmigo. Eso, Juno. Venga, Juno. Saludos para el coche esposa. Que chinga su madre el Kane. No, pero lo va a ver. En la mañana me está marcando el hijo de su puta madre. Porque yo te pisito con el coche. ¿Cómo me he escuchado tres? Saludos, mi Richard, hasta el lago Wetter. Está bien marranosa, güey. Estás por la verga. Parece estatua, mijo. Una pinche gárgola, mijo. Me escupiste, va, cerebro. Ay, pinche culo, hijo de la verga. Concéntrate en la verga, Cuno. Déjame, como yo. Mira, yo, hombre. Eso, Cuno. Ya lo tienes.
Así, igualito. ¿Cómo vamos? Ya lo tiene, pero encima no. ¿Vas a pagar los platos rotos, mi Edgar, o qué? Acuérdate, mi culo, Qué bárbaro, mi culo. ¿No le has ganado ni uno? Le viento la mochila arriba, mi chile caliente. Güey, pinche mochilón, güey, imagínate. A la del Espartaco, la doble pinche placer, güey, amigo. ¿Eh? El venirme y el que te quites a la verga, güey. Me invitan, güey. Ajá, no mames. ¿Eh? No, sí, güey. Pero pues fotos a la verga. ¿Qué es lo que está haciendo? Me la pela. ¿Y eso qué viene? ¡No, no, ¿Cuánto le quiere meter? Parece doña, va como de 40 años de ver. Dile, mi cartel, ¿cuánto le quiere meter, mija? Dile. ¿Qué es papu, güey? Es el papu, mijo, es el papu. Paputos, güey. Tranquilo, pano, tranquilo, no llegues tanto, güey. ¿No has visto cómo le llegues? No, ¿verdad? No, pues si te hubiera visto ya era. Culo en la boca, güey. Venga, papu. ¿Te pasó una vida, mi papu? ¿Dónde está tu papu? Papu, ¿qué estás haciendo ya? Isaac, ¿me lo prendes o lo prendes? ¿Qué está haciendo? ¿Y el Kane? Sigue a su madre.
Si no vale verga, Corea, dile a la verga. El Ismael que chinga su madre. Y el Ken también. Ay, no, ya no juego. Ya no traigo nivel. Soy una señorita. Y culeo, pues para llegarte a las viejas a Guadalajara, si es muy bueno, hijo de tu pinche madre. No mames. Bonito, bonito, rico, no pasa nada. ¿Me preocupaste? Sí, yo también. Porque no me sale a la caca, ¿no? Digo, se está grabando, hijo, no la chingues. ¿Qué tiene? Pues yo lo dije real, no me sale a la caca. Sí, llegó ese pueblo. Y me preocupé porque no me salía la caca, tío. Eso. Se le me chila, avanzó dos más. Espérame, yo. ¿Checas un botón? Ahorita. Está fallando, güey. ¿Segundo player? Sí. ¿El C? Sí. Móvil allá arriba. Trata de acomodar el cable de allá arriba. Pásenme una lata, ¿no? ¿Cuánto van? ¿Qué dijo el culo? ¿Qué dijo el culo? ¡Ya me mataron! Si ganas. Ya, no hay pedo. Como dijo el rapo, amigo, si ganas yo te invito a la peda, bro. ¡Ah, pinche cable, güey! ¡Estás a ver, güey! ¡No vale ver, güey! ¡No vale ver! 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 ¡No vale ver
parece que la mamá traía eso. Ay, es que cuando metes un golpe, yo lo hago de chico y el otro. Así es como la échale mi culo. Échale, échale, Carlos. Un saludo para el Jairo, mijo, que no quiso venir. Un saludo para el señor del búnker. Oye, mijo, en la tienda china, mijo, de $2. Oye, Carter, en la tienda china, mijo. Una 12, 1-6. No, primo, ¡paso, güey! ¡Saludos a Terminator, mijo! ¡A Terminator, a ver, Carlos! Es un chingo trabajar al Yori, güey. Yo te dije que si no se me iba a pasar. Pásenle un pinche cigarro al pinche culo. Al culo y al culo, pásenle un pinche cigarro. Yo y lo. Culo que se arraje, cabrón. Ismael lo aborre. Culo que se arraje. Y es que como tú dices, güey. No mames, o sea, es peor ese güey. Yo ahora hice la traba. De repente, güey. Está muy bonito. Está muy bonito. Sin estar mamando, mijo, sin estar mamando es la verga. Cara su puta madre. ¿Cómo va? Un pelado, es lo mismo. Listo, ahí va. Échale, Carlos, échale, échale, güey. ¿Qué tienes, güey? ¿Qué tienes? Talentoso, Cuno. Deja de estarte con tus pinches mamadas, ¿sí? Por favor, güey. Ah, espérate. ¿Qué pasó, otra culo? Vienen desde pinche, güey. ¿Cuántas van, mi culo? 13.
Que no te zorrille, güey. Que no te zorrille, güey. Que no te intimide, güey. Eres más guapo y más talentoso, güey. Chingalo, cabrón. Pásale, güey. Pásale. Pásale, güey. Pero este es 7. Está. Dale un tantito para adelante, güey, porque no se va a poder la llenera. Sí. Ay, ahí, güey. Siéntese, güey. Échale, Carlos, pero está 7, güey, está bueno el pedo. Venga, tú sabes, mi cabrón. Te voy a entrar, güey. ¿Me explico cómo fue? Te voy a entrar, güey. Hay niveles de verga. El Charlie sí se pasa de verga. ¡Ah, no, cabrón! ¡No, mami! ¡Eso no lo has visto, ¿verdad, Mícola? No, solo en Chihuahua. ¡Patentada, mijo! Yo soy un buen pedo de culo, güey. Sí, trae pedo chido, güey. Están iguales, mi Carlos. Ya va a ser el Kula Levi, ¿verdad, mijo? Kula Levi. Ay, cabrón. No sé si es el robo. Es que la reacción del Ángel al Mori es un chingo de cosas. Da un chingo de tiempo, ¿verdad? No, 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 Vamos, ahora sí saca una buena. Bueno, en aquella de la anterior. 14-6, por favor, cula. Quiero que me subes al 100, cabrón. En la 96 quiero que me subes al 100. Así no vas a ganar, mejor. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Es lo que te puedo decir. Yo también quiero jugar. Andabas para jugar, güey. ¿Eh? Porque no vas para jugar. No sé, hijo, no te le caigo. Estoy súper cansado, güey. Ay, no, me lo agarró porque andaba, pero me faltó. Va 14-6, no, 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 pasó, pasó peor, pero ya. No, no, pasó nada. No, 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 no. Como se le hizo el todo, ese es un chato enorme. Como se le hizo el todo, sí. Mero. Sí, ya iba a ver su pinche verga. Aunque se pusieron con una puta mamá, ¿verdad? Bien. ¿Pero qué? ¿No? Broma. Una broma para hacer un pedo más a menos. Pero aquí me tomo mucho broma de él, ¿verdad? Pero bueno. Va. La mamá es con la que me cae. ¡Ah! ¡Ah! Con la, en la casa del tío, tío. No pasa nada, me fue un malentendido. Ya te dije, ya te dije, ya te dije, ya te por el aire por aquí, güey. No, 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 no,
Se va a jugar muy bien ese equipo. Pero aquí está bueno el tiro, güey, porque también manejó el pedo rápido. Se lo comió yo este cabrón. Se va a meter esperando, güey. Tiene una paciencia, güey. Es la culata, es una pinche paciencia, güey. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le deseas? Atácalo por aquí, por aquí. 15-6. Sobre culata. Ay, la verga, o sea, estar ahí es un pedo. Siendo acá afuera. Es otro pedo, no pedo. O sea, qué chingón le hago. ¿Sabes? No voy a perder, güey. Órale, cabrón, pues ese nivel 2 sabes, pinche culo, desmáralo, güey. No le tengas miedo, güey. Ay, la verga, la neta. A veces es lo que muchos no entienden. A veces uno no piensa, la neta, las cosas, lo que le diga, no piensa uno las cosas. No, 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 ya. Hacer tu juego. No, ahí ya, güey. Lo más culero es estar ahí jugando, güey. Sí, la pisé. ¡Ey! ¿Qué pasó, hijo mío? Ven. ¿De cuánto van a jugar, Cuchila? ¿Un ciego? ¿Cuánto lo quieres, Juan? ¿Un ciego? ¡Ah! No te hagas seguro de tostón, hijo. ¿Seguro? No, yo no más te digo bien. ¿Dónde dice? Espérame. Eso, güey. ¿Era miedo o qué, Carlos? ¡Chíngalo, cabrón! ¿Para qué? ¿No vendiste con miedo, culero? No, no. ¿A quién se la vas a pasar, Carter? Ya, tú no. ¡Eso, cabrón! Con miedo de pura verga, pinche perrito. No, tienes que pegarle los dragazos para sacarle los counters, güey. Ese es el huevo, güey. Tiene otra cosa, no sé, güey. Y 16 cula de los 6. Como dijo el Rafa, yo si puedo con él, bro. 16-6, favor, cula. Venga, tú no. Las últimas son las más difíciles, güey. La última es la más difícil, la de ganar. Ah, el que hizo fue decir lo que aportaste a sus archivos. Ya, hasta la verga, güey, la hoja. Un chingo de talento, cabrón.
mamadas, cabrón. ¿Cuánto va? Vamos, vamos, Puno, vamos. No te concentres. ¡Échale, mi Puno! ¡Échale, patrón! ¡Dale, que pico! ¡Eso, cabrón! ¡Ese pico es tuyo, güey! ¡Sí, ya, Puno! No le enseñaste el nombre. Ah, pues si no, nada, ¡Tiempo, Carlos! Se está contando el tiempo, Carlos, también, ¿eh? No se escucha, se está contando el tiempo. No mames. Deja ir a madre, está contando mucho el tiempo, güey. Es que a un güey rápido, no te puedes competir a velocidad. Pero sabes que... Lo contrarrestas. ¿Qué vas a contrarrestar todo? Sí, ¿y el mete a la Yuri, güey, mete a la Yuri. ¿Cuánto fue el último que te llevaste allá en el DF, mi culán? No me acuerdo. Ese es tu estudio, güey. No hagas pendejadas, Puno. No mames, el barco fue la jugaba. Por eso te ganó, ¿verdad, Chila? Hizo trampa, Chila. Se hizo trampa, mi Chila, Como se decía antes. Ya le liberaron al Chile, güey. ¡Venga, mi Puno! ¡Préndete, mijo! ¡Eso no es el nivel que traes, Carlos! ¡No, no, a ver, que ahí, güey! ¡Eso, cabrón! ¡Modo Dios, mijo! ¡Ponte el modo Dios! ¡Los pinches modos pendejos, cabrón! ¡Ahí está, hijo de Corea, que no vale ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenme en paz, por favor! ¡Te los pido por hoy! ¡Hola, mi cerdo! Ya se te está bajando la azúcar, mi cerdo. ¿Por qué, güey? No, mi hijo, te van a necesitar una pinche coca de 3 litros, mi hijo. Tienes que abrir el cerdo, pero... Sí, no, eso no lo niego.
lo que quería ver. ¡Ay, güey! ¡Ya está leído, eh! ¡No, no! ¡Ya está leído! Ya vi lo que quería verlo, güey. ¡El dice lana, güey! ¿Tú puedes, dice Vero, eh? ¿Te voy a hacer el intento, güey? Todos están dando las nalgas, porque yo no. No, tú siempre has dicho que pura verga, güey. ¡Pura verga, güey! ¡Pura verga! Sí, todos estamos de acuerdo que una verga. No, no, uno sabe la realidad, güey. Yo no hago puñetas de no. Oye, le gano a dos pinchones allá a Juárez y luego le digo que le gano a todos. 18-6, favor, culo. No ves, mijo. Concéntrate, mijo, chinga. Tú no sabes la realidad. ¿Qué necesitas? Le faltan otras dos, güey. No hay pedo. Se lo alcanza. Esa es tuya, Bruno. Ojo, siente, mijo. Es la que sigue, culo contra Severo. Enseguida esta culo contra Severo. No. No, mijo. Así es, güey. Estos son tuyos, gordo. Carlos. Así como lo volteas a mí, como. De 100 baros, güey. ¿Cómo, güey? No, es que pregunto un güey que de cuánto de va. $10,000 $2,000 $2,000 $2,000 Oye, güey, traigo cierto, no. Es de 20,000 pesos, Drácula. Aplica la del escato, mijo, son de 10,000 baros a la verga. Depositables a la cuesta del bar. Sí, mijo, un incentivo, mijo, de 200 pesos, mijo. No, no, todavía no le juega, Adriana. Apenas va a jugar. Venga, papu. Papu. ¿Cuánto más? 18, ¿a qué? 7, 6. Ah, no, mi casita se me firme. ¿Qué pasó, güey? No sé ni la arma, güey, en esta madre ni en la 90. A mí me la pela, güey. A mí me la pelas en esta y en la 98, güey. ¿Quién está hablando de la 98? ¿O sea, tú? No, güey. Claro, yo. Ah, es que todavía no me calas. Ahorita nos calamos. ¿De 50? Deja que venga mi patrón. ¿En serio? ¿Patronarlo? Sí, deja mi patronar. ¿Va a jugar con ruleta ahí? ¿Es que va a jugar con ruleta? 18-6. ¿Todas las dos jugar con ruleta? 19. Oye, bueno, te digo, la rilla le escapa por la paga. ¿De dónde está el patrón? Ahorita viene. La última. Bueno, la jugamos ya y luego me pagas ahorita. 19-6. Culo contra Kula. Kula va ganando. ¿Cómo se fue, Edgar? Perdió otra vez. ¿Eh? Ahora no, mi hermano. Así mero, mejor. Así mero. ¡Eso, cabrón! ¿Por qué te da miedo, güey? ¿Tal vez es una vez, güey? Ya favorito le puedo traer, güey. ¿Por qué raro, güey? No, no sabemos, no, o sea, nos pegan cosas allá, pero no son pretextos de nada. Pero eso sí, yo no sé, lo único que sé es que el es lo así. Yo quiero lo mismo. No va. No conozco tu pinche huevo, no tengo ni idea, pues. ¿Te acuerdas de los 50 pesos que te quité hace como 15 años, mijo? Así te lo voy a hablar, quitar, mijo. Eso, chico. Primero. Apenas está conociendo, güey. No seas claro. Ah, resulta que no. Pues yo lo siempre has traído, mijo. No seas pendejo, güey. Qué lugar, Dios mío. Luego no te cierran una pinche cámara del tiempo, mijo, de metal, mijo, porque no vas a ir a los pinches carteazos, mijo. A este güey no le sale el mando. ¿A la de McFly? Sí, mijo. La del pinche McFly.
Dios mío santo. Ya se va a acabar. ¿Cuál? No, es que dice un güey, acabo de entrar, ¿cómo va? Pendejo. ¿Cómo estás, pendejo, güey? Por favor. Al devastador. ¿Qué dicen los pinches comentarios, güey? A ver, güey. Salúdenme al Cuno de parte del bolero. Saludos al Terminator, mijo. Al Alexis, que es una verga también. Se cayó, güey. Puta madre, güey. Pedro. 26, favor, Kula. Segunda, Severo. Contra Kula. No lo vas a poner. Está bien, Nicolo. Es el mejor. Nos pasamos. Ahí regresamos. Good afternoon, good evening. I just wanted to let you know, if you've gotten this far, we're pretty much at the end of the El Dia Kula comeback tour in Mexico. There's one other video you're going to see, which is just going to be a combination of all the videos left from Kula versus Chihuahua, Mexico. But that's basically it. To give it in a nutshell, Kula defeated Cameron 25-13, 25-11. You saw that video, but I didn't like the way it was recorded. Kula defeated Abraham. He defeated Scotto 25-21. He defeated Kuno the two times you saw. He didn't lose not one time in 2002 for those matches that he needed to play. He went to León. He went to Chihuahua. He went to Monterrey. Now, again, this was an experiment. Karachi SummerSlam, that's also kind of an experiment. It's a way to give us, let us practice, get back in the groove of doing things so we can get ready for the big events. Kula's comeback tour in Mexico is practice for Peru, which is the next stop. Karachi SummerSlam is practice for Final Showdown, which is the next stop. Both of them have their purpose. For now, I wanted to let you all know in a little surprise, because we're getting there. Well, first thing I wanted to say is that it looks very likely. Let's start with Peru. Kula will probably be there in about a month. I'd like to purchase that ticket in roughly 2 weeks max. Looks like Buchecha may be joining us in Peru. That's the way it looks right now. So we could have some interesting matches with Buchecha. And in Pakistan, in Final Showdown, looks like we might be adding 2002 to the mix. So we'll be able to cross-promote Battle for Peru and Final Showdown at the same time. That's what I wanted to say. Now, I'm going to translate to Spanish. Hope you're enjoying the matches. I know some of them are not excellent quality. Again, my apologies. We're experimenting. We're trying to get back in the groove. And so I can help Kula get back in the groove, see what I require to be at a certain standard. So we are taking note and we are making adjustments. That is all. It's time to go to Spanish. Buenos dias, buenas tardes. Todo el mundo, o posible buenas noches. Nomás quisiera avisar que somos al fin los videos del tour de Kula en México.
Nomás voy a subir un video más que sería una compilación de los videos que les faltan de Kula en Chihuahua. Kula se fue a León, se fue a Monterrey y Chihuahua. Le ganó a Abraham, le ganó a Camarón 25-13, 25-11. Le ganó a Scato 25-21. Y Kuno dos veces. Y todas las personas que han jugado le ganó Kula. A Tex, todos. Entonces, lo que falta ahora es para Escula regresar a Perú. Voy a comprar ese ticket en casi dos semanas. Y yo quiero decirles que por el momento ya sabemos de todas las cosas que están pasando, las cosas que tenemos que arreglar sobre la calidad de los videos. En eso estamos. Este evento de Kula en Perú, perdón, en México, fue nomás para que él pudiera calentar antes de ir a Perú y para experimentar y que él pueda regresar a ver lo que requiero yo para la calidad de los videos. Entonces, ahora él está aprendiendo de nuevo lo que necesitamos para tener buena calidad. Igual en Pakistán, Karachi SummerSlam es un ejemplo, es más práctica para nosotros, para Final Showdown. Para acabar con todo, lo que van a ver, quiero darles una sorpresa. Se ve que Buchecha va a estar en Perú. Vamos a ver, pero se ve que Buchecha también va a estar en Perú. Entonces, siguen atentos. Y también se ve que en Karachi, para el evento de Pakistán, vamos a incluir 2002. Entonces, es todo por el momento. Y que tengan un buen día. Y siguen atentos porque por cualquier día, entre una o dos semanas, ya voy a comprar el ticket de Kula para ir a Lima, Perú, para dos semanas. Eso es todo. Gracias.